Recibamos a Pilar Piñero. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, Jesús. Tú tienes para dar y vender una cosa concreta. ¿El qué? Lencería. ¿Lencería? Lencería de mujer y de hombre, pero en este caso han venido modelos femeninas. Y decidí montarme un negocio, sí, de lencería porque me encanta. Porque una mujer, cuando se pone en conjunto espectacular de lencería, se siente especial, atractiva, súper guapa. Entonces yo quise profesionalizar mi hobby, que es la lencería, porque mi pasión. Tú eres una mujer que te has dedicado siempre, de hecho, ¿qué estudiaste? Yo estudié comercio y marketing y estuve 10 años trabajando para empresas del sector del comercio, que no tenía nada que ver con la lencería, pero eso me aportó experiencia para poder dar el salto y apostar por mi negocio propio. Además, tú te involucrabas muchísimo en los proyectos en los que trabajabas, siempre has estado muy, muy metida. Y un día decidiste dar el salto y dedicarte a hacer las propias cosas tuyas, a hacer cosas tuyas. Sí. Y por eso creé Juliet's Passion. Me voy a sentar contigo. ¿Cómo se llama tu firma? Juliet's Passion. Juliet's Passion, la pasión de Juliet. Exacto. De Julieta, vamos, que, que en inglés suena más glamuroso. Sí. Oye, Pilar, ¿hay lencería para todos los tipos de personas, de mujeres, de circunstancias? Tenemos lencería para todos los momentos y etapas de una mujer, en la vida de una mujer. Desde lencería básica para el día a día y el trabajo, o lencería deportiva para poder sujetar el pecho firme y poder hacer deporte en condiciones. Luego lencería más sensual, más seductora, o para momentos especiales como son el día de tu boda, lencería de novia, o el día que tienes un hijo y necesitas sujetadores de lactancia maternales. Mira, hablando de todo un poco, ahora mismo al lado del sofá, al lado de Pilar, nos acaban de poner un maniquí. Un maniquí embarazado. Con un embarazado. Lencería también para mujeres embarazadas, sí, claro. Estos clics que tienen aquí son de lactancia, para poder dar el pecho. Sí. Además, cuidamos mucho que sean bonitos porque quizás sean los momentos que más enseñas el sujetador. Entonces, eso es verdad, claro. Estos, es verdad, está todo pensado. Sí. Entonces, estos son más trabajados, con encaje y colores más modernos, más juveniles, como más actuales. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pilar. Durante los próximos minutos, Aragón TV va a ser tuyo, y en concreto Aragón en Abierto. Tenemos un desfile de chicas de lencería. Tú nos vas contando lo que vamos viendo. Vale. ¿Vale? Pues cuando quieran, que pase la primera de las modelos. Un aplauso. Pues Carla lleva un conjunto deportivo en el que este conjunto deportivo se caracteriza, aparte de bonito, está estudiado para que mantenga el pecho muy firme, con los tirantes un poquito acolchados para que no hagan daño en el hombro, y tejido transpirable para que el sudor no se quede dentro y salga mejor al exterior. Incluso este tipo de lencería deportiva se puede utilizar en el agua, para deportes como cuando haces surf en la playa o en la piscina y necesitas que tenga una gran sujeción, un máximo soporte. Me encanta esta historia de las modelos porque llevo una comba de saltar. Hay que tunearlas Hay que tunearlas, ¿verdad? Venga, vamos con la siguiente modelo. Gracias, Carla era, ¿no? Sí. Gracias, Carla. Pues Paula nos presenta una lencería más seductora, más sensual. En este caso lleva un body de encaje. Un body de tul con encaje bordado. Y una bata de raso y encaje también que le acompaña para que sea más elegante. Muy bonito. Esta lencería, estamos hablando de lencería accesible económicamente, ¿no? Hay de todo, depende del producto. En la tienda tenemos productos para todos los clientes y todos los presupuestos. Muy bien. Hemos traído más especiales para que se vean, pero desde luego, cuanto más trabajado, o depende de la calidad o el material usado, es un precio u otro. Sí, por ejemplo, esta bata cuesta 56 euros. Uh-huh. Está muy bien, es raso y encaje y hace el papel súper bien. Sí. Si esto fuera seda, claro, costaría 200 euros, que las hay también, porque luego cada uno... ¿Y tú las tienes? También. Sí, también. También, también. ¿Cómo se llamaba ella? Ella, Paula. Gracias, Paula. Y vamos a por la tercera. Pues Laura. Laura. Laura, puedes entrar cuando quieras. Ahí está. Las novias es que siempre se retrasan un poquito. Siempre. Se hacen de rogar. Pues Paula nos presenta... Paula.
No, Laura, perdona, Laura, Laura nos presenta un conjunto de novia, en este caso es un corselet bordado de tul, con un culot y con los característicos prendas que se ponen en la media, que hacen de liguero, la liga de novia y la bata de seda de raso y encaje también. Y en este caso, por ejemplo, lo que es el tul está bordado para que sea también ese toque más elegante. Tenemos para todos los precios, ¿sí? También para todo tipo de mujer, para los cuerpos, ¿no? Sí, y, exacto, todas las tallas. Porque todas una mujer, tenga la talla que tenga, tiene que sentirse cómoda y bonita. Y eso sexy es lo que le y atractiva, se puede sentir a una mujer como sea. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pues esto quería decir que sí, para que me situéis un poco y así si venís, pues yo encantadísima. Estoy situada en el centro de la ciudad, en Plaza España, en el centro Puerta Cinegia, sí, que es lo que une Plaza España con el tubo, así que ahí estaré encantada de asesoraros. O sea que todos. Pilar, tú has hecho de la lencería una pasión y en este caso también una manera de ganarte la vida. Pues sí. Y te va bien. Sí, la verdad es que estoy muy feliz. Estoy contenta y orgullosa de haber dado el paso, porque fue difícil. En plena crisis yo estaba trabajando y tenía mi negocio, mi trabajo, y estaba perfectamente... en realidad no necesitaba montarme un negocio, pero ¿sabes cuándo tienes que tomar la decisión de ahora o nunca? Ahora o nunca. Y aposté. ¿Puedo decirlo? Puedo decirlo, ¿no? Jefe, ella estuvo trabajando con nosotros aquí en el programa, en Aragón en Abierto. Es una gran profesional y además... no la han reconocido obviamente porque ella no venía a trabajar así, porque si no habríamos tenido un problema. Y de hecho ella estaba habitualmente aquí en el plató y se encargaba de otras cosas, de ser regidora, los que introducen cosas, meten y están pendientes del público. Sí. ¿Te gustaría volver a hacer de regidor? Me encantaría. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es decir, Pilar Piñero, muchísimas gracias, pide un aplauso, venga. Y ahora tienes que pedir al público que te aplauda más porque ya tenemos Enrique.